aventureros, buenos días. Hoy me encuentro en la localidad de Punta Llana, al noreste, uy, siempre lo digo mal, sí, noreste de la isla de La Palma. Estáis viendo detrás mío las montañas, las consabidas montañas que tengo siempre a mis espaldas o enfrente, o a un lado o al otro, porque es que esto es así. Y ya veis la negrura que hay por allí detrás. Estaba chispeando hace un momento. Ya os comenté que el tiempo aquí pues es así, variable. Pues lo dicho, me encuentro en esta localidad que es famosa por tener una de las playas mejores de la isla. Es la playa de los Nogales. La playa de los Nogales es una playa de arena negra, bastante extensa. Ahora no recuerdo, he leído qué extensión tenía, pero no me acuerdo. Está aislada, o sea, hay que coger un camino, un sendero para poder llegar a ella y caminar unos 15 o 20 minutos. Yo no sé si voy a llegar ahí, porque no lo sé. De momento voy a ver el pueblo y ya os iré contando. Aquí hay que improvisar un poco por el tema del tiempo, pero bueno, vamos a ver lo que se pueda, como siempre. Así que chicos, bienvenidos a Punta Llana. El ayuntamiento. Debe ser la hora de desayunar. Están saliendo, he visto salir a varias personas. Bueno, no sé si eran funcionarios o eran ciudadanos. Pero bueno, como veis, estamos en el centro del pueblo. Estoy buscando dónde queda la iglesia, porque hay una iglesia que es la de San Juan Bautista, que me gustaría ver. Así que a ver si me oriento. Bueno, por si a alguien le interesa los deportes de riesgo, que sepáis que podéis hacer parapente. Los dos que habían en el furgón. No, en el furgón tenía que haber tres cerones más el de las herramientas. ¡No, señora! Bueno, pues esto que veis aquí es la iglesia de San Juan Bautista. Lo interesante de esta iglesia es que fue uno de los primeros templos construidos en Canarias. Tengo aquí la chuleta. Es un ejemplo de arte barroco canario y mudéjar. No sé, no pone de qué siglo es, pero la verdad es que es muy cuca, mirad. Lo que no veo, el campanario. Bueno, está volviendo a chispear. Que esto es un continuo. A ver. Claro, la fachada debe estar, la fachada principal está por allí. Vale. Siglo XVI. Era lo que pensaba, pero no lo tenía claro. Sí, eso es un dato que no había dicho. Declarada de bien interés cultural con categoría de monumento. Vale. Esta es una de las puertas laterales. Y ahora me acerco a la entrada. Mirad, allí delante tenemos unos dragos. Bueno, es que la vegetación es espectacular. Eso de allí, que tiene las flores violetas, creo que es una jacaranda. Y bueno, ahí estáis viendo la fachada principal de la iglesia. Yo pensaba que la puerta estaría aquí, pero la puerta parece ser que es la del lateral, por allí se debe entrar. Voy a dar la vuelta a la iglesia, a ver si hay alguna puerta más, pero lamentablemente me parece que no voy a poder entrar al interior. Yo os vengo diciendo que sí, el drago, y bueno, no he dicho nada del drago, pero el drago es un árbol, lo debéis conocer, pero para el que no lo sepa,
El drago es un árbol muy típico de aquí, de las Islas Canarias y del norte de África, obviamente. Entonces, son árboles que pueden llegar a ser centenarios, pero de muchos siglos, ¿eh? Hay un drago en Tenerife, en una población llamada Icod de los Vinos, al que se le llama el drago milenario. Está por demostrar que sea milenario, pero desde luego centenario de mucho sí que lo es. Y ahora me voy a acercar un poquito aquí para que los veáis. Bueno, son como una especie de palmera, pero tienen un tronco muy robusto. Ya veis, ¿eh? Este arbolito de aquí parece ser, lo he buscado, se llama Bauhinia y se le conoce también como árbol de las orquídeas. Y este otro arbolito tan mono de aquí, ya os he dicho que es una jacaranda. Es que tiene unas, a mí me encanta porque tiene unas flores de un color espectacular. Espectacular es un adjetivo que repito mucho, pero es que no encuentro otro. Mirad, está el suelo lleno de florecitas lilas. Y bueno, pues como iba diciendo, me voy a acercar al lateral. Mirad, esto tiene una fachada también, esa de piedra volcánica, como todas las iglesias que hay aquí. Y ahí parece que sí, tenemos otra puerta lateral, pero también está cerrada. Así que me da a mí que no puedo entrar a la iglesia de San Juan Bautista. Bueno, me voy a acercar allí al final porque creo que vamos a tener buena vista. Bueno, detrás de esas acantilados, por así decirlo, que veis allí, estaría la playa de Nogales. Lo suyo sería bajar por una de aquellas carreteras que se ve a lo lejos y supongo que dejar el coche por allí y empezar a andar. Pero es que no sé si se escucha, pero está volviendo a llover y ahora está lloviendo fuerte, así que me voy a poner a cubierto. Dios. Pues me moja un poquito, no creáis. Y ahora me he metido aquí en un bar y aprovecho para tomarme el desayuno, que solo llevaba un café entre pecho y espalda. Al mal tiempo, buena cara. Aventureros, así ha quedado, así han quedado las calles de Punta Llana después del remojón. Me encuentro frente al ayuntamiento de nuevo. Esta es la plaza de San Juan, que no lo he dicho antes. Aquí tienen montado algo, una cubierta, no sé para qué. He visto que al fondo había una tarima. No sé si serán fiestas o será algún tipo de mercado. Yo sé que aquí se monta un mercado de agricultores que se hace, creo que un sábado al mes, y que lamentablemente pues no voy a coincidir, pero habría sido interesante porque hay venta de productos típicos. También hay un lugar llamado Casa Luján, que es a la vez museo etnográfico y también punto de venta de productos locales, pero ahora mismo me queda un poco apartado y no lo voy a visitar porque me interesa seguir mi camino hacia el norte de la isla y ver alguna población más que será más grande que esta y que va a tener algunas cositas más para contar.
Bueno, aventureros, me encuentro en la población de Los Sauces, al norte de la isla de La Palma. Este municipio es un próspero municipio agrícola y comercial. Como veis, sus tierras son fértiles y eso es gracias a la cantidad de arroyos y manantiales que hay en los alrededores. Ya os comenté que el norte de la isla era mucho más exuberante y verde y de hecho a medida que me he podido ir acercando, como habréis visto en las imágenes de carretera, pues eso se ha hecho patente. Aquí en Los Sauces tenemos un par de ítems básicos para ver. Uno es la iglesia y otro es el molino El Regente. Primero me voy a dirigir al molino. Es un molino que reproduce el funcionamiento de los antiguos molinos de gofio. Ya sabéis que el gofio es un alimento muy habitual en las Islas Canarias y forma parte de la dieta palmera desde hace por lo menos 5 siglos. El gofio es una harina tostada y molida. Puede ser de trigo, puede ser de maíz, depende. Pero es un alimento básico en la dieta de las Islas Canarias y concretamente de esta isla de La Palma. Lo podemos encontrar a cualquier sitio que vayáis a comer, vais a encontrar algo hecho a base de gofio. Bueno, chicos, me voy a poner en marcha de nuevo para acercarme al molino. Hola, chicos, de nuevo. Bueno, estoy en la parte alta de Los Sauces y esa cuestecita que os estaba enseñando yo ahora no es ni la única, ni la más bestia, ni la más salvaje. Aquí, de hecho, la cuesta continúa. Los coches se meten por estas calles inverosímiles. Y de hecho, Servidora se ha metido por unas cuantas a riesgo de no sé qué podía haber pasado, pero es que ya estaba metida y tenía que seguir. Es una lástima no haberlo grabado porque ha sido muy divertido, pero por suerte no ha pasado nada, ¿eh? Me quería meter por aquí porque fijaos esta casita qué curiosa, con su cruz, sus helechos, y por aquí más árboles frutales. Esto en concreto son aguacates y venga, bancales por aquí, y ahí al fondo más plátanos. Bueno, voy a seguir subiendo por la cuestecita de marras porque se supone que al final está el molino. Así que venga, piernas. Plátano, plátano, everywhere. Me acabo de encontrar con una cosa que ya había visto en otros lugares y es curioso porque aquí las esquelas no se cuelgan en las puertas, sino que se dejan donde uno puede y se le pone una piedra encima para que no se vuele. No lo había visto nunca y me ha parecido curioso. Es que quiero que lo veáis porque esto es lo que he subido antes con el coche. Por aquí venía yo, más perdida que un pulpo en un garaje,
sin saber por dónde me iba a salir un coche o un peatón. Y bueno, pues he salido del atolladero, pero vamos, sudando la gota fría. Bueno, os había hablado de que aquí hay construcciones irregulares, hechas en sitios inverosímiles y cosas muy curiosas. Y me acabo de enamorar de esta casita, porque es que me parece maravillosa. Fijaos, mirad, tiene allí como una especie de agregado de madera con unas ventanas, no sé, antiguas, una especie de porche raro. Bueno, por no hablar de la cantidad de plantas que tiene. Y esto ya es lo más. Esta verja hecha con hojas de palmera y maderas, con su valla y bueno, con su bicicleta estática al fondo. Es que de verdad, es que a mí estas cosas me dan una alegría, no sé por qué, porque lo encuentro súper entrañable. Y tiene también, no os penséis, tiene también su casita prefabricada de madera aquí, súper chachi. Y wow. Es que hay cada cosa en estos rincones. Coche viene. Claro, igual diréis, esta tía es rara. Pues a lo mejor sí. Pero yo veo esto y es que me tengo que meter. Mirad. Casita de Hobbit con su chimeneita. Y mirad aquí. Amarillo canario. Bueno, pues aquí estoy junto a la rosa. Y ahora vais a flipar porque yo he flipado también. Enfrente mío tengo lo que se suponía que era el edificio del Molino Regente. Que mirad cómo está. En obras. Tiene pinta de que se está, iba a decir, rehabilitando, pero yo diría que más bien reconstruyendo. Y por lo tanto está inactivo. Así que mi gozo en un pozo. Bueno, esto no es culpa mía. O sea, tema de la desinformación es culpa de la compañía de coches que me dio una aplicación, bueno, me envió una aplicación para descargarme con audios informativos de cosas que hacer en La Palma, y en el audio de los sauces decía explícitamente todo el tema del molino. Así que desde aquí insto a Cicar que se han portado muy bien y que sus coches funcionan fantásticos. Pero insto a que actualicen la información de sus audios para turistas. Bueno, no importa. Estamos en lo alto, en la parte más alta de la ciudad de Los Sauces o del pueblito. Y
y justo ahora pasa la furgoneta. Es increíble cómo suben por aquí. Y bueno, el paseo la verdad es que ha sido muy interesante. Es una zona rural, es todo muy rústico, ya lo habéis visto. A mí me encanta. Pero tengo que volver a bajar porque empieza a chispear de nuevo, señores. Y tendré que ir buscando algo para comer. Así que vamos para abajo. Bueno, ya habéis visto que toda esta parte es como, bueno, bastante, es un barrio así humilde. Yo, a ver, meterme en zonas peligrosas, no, porque eso se lo dejamos a Satchal Italiano o youtubers de ese estilo. Pero a mí me gusta estar en sitios pintorescos. Las zonas más turísticas, pues no es que las evite, pero es que me llaman más estas cosas. Bueno, seguimos bajando. Bueno, chicos, estoy en un restaurante de aquí de San Andrés y los Sauces y me he pedido un plato que se llama bichillo, que es como un solomillo de cerdo, y en este caso con salsa de higos. Se me ha acabado la batería y se ha cortado el vídeo. Sigo. Decía que me he pedido bichillo, que es solomillo de cerdo, en este caso con salsa de higos y queso de cabra escarchado. Me lo acaban de calentar con un soplete in situ. O sea que me lo voy a comer ya. No sabéis cómo huele esto. Pues nada, aventureros, ya hemos comido. Ha habido tentación de pedir postre, pero no, esta vez no. La verdad es que me he comido un plato que llenaba bastante. Pues ahora me encuentro, aquí detrás tengo unos magnolios magníficos, y me encuentro justo al lado de la Plaza de Montserrat, que es el centro neurálgico de San Andrés y los Sauces. Esta localidad, San Andrés y los Sauces, ya os digo que es una localidad próspera, pero en su día lo fue muchísimo. Y en su día me refiero durante los siglos XVI y XVII, cuando la exportación de vino y de azúcar de caña era lo más. Eso hizo que la población atrajese a un montón de comerciantes y mucha actividad mercantil, en definitiva. Dentro de todos esos comerciantes había unos cuantos que eran catalanes. ¿Por qué digo esto? Pues porque gracias o a causa de eso fue que se empezó a devocionar a la Virgen de Montserrat. Y esta iglesia que tengo aquí detrás, a mis espaldas, es la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Y voy a ver si tengo suerte y está abierta y puedo entrar y verla. Porque vaya racha que llevamos con las iglesias. Sabéis que en general me gustan los árboles, las plantas y las flores, pero es que la flor de hibiscus es una de mis favoritas. Y fijaos qué pedazo de hibiscus. Maravilloso. Aquí los tenemos en amarillo y aquí en rojo. Ese personaje que tenemos ahí, ¿qué?
Se acaba de esconder. Era un lagartijo. Grande, grande. Estaba yo mirando las aves del paraíso, que es una flor también espectacular. Y he visto al bichillo. Bueno, aquí a mi lado tengo la iglesia y adivináis, ¿no? Sí, está cerrada. La verdad es que no tengo ni idea de si en algún momento va a abrir. No hay ningún horario visible. Y yo tengo cositas que hacer. Así que muy a mi pesar, voy a tener que continuar sin verla. Está... ¡Ay, la avispa! ¡Me ataca! Bueno, lo habéis visto en directo. Decía que esta es una placita muy agradable. La verdad es que ahora mismo el clima está perfecto, no hace calor y tampoco hace fresco, pero corre un vientecito agradable. Y ha parado de llover, obviamente. Y lo que no os había dicho antes es que aquí también se produce ron de caña, y por lo visto es muy bueno. Actualmente, por desgracia, solo hay una empresa que lo produzca, pero parece ser que tiene muy buena fama. Evidentemente no lo he probado, ni creo que lo pruebe, del mismo modo que no creo que pruebe el vino, porque tengo que conducir. Aunque me podría comprar una botellita y tomármela bajo las estrellas esta noche. Qué espectáculo, ¿eh? Perdona el ruido. Pero qué espectáculo. Si venís a Canarias, os recomiendo mucho, aunque me tienen que actualizar la información de algunas cosas, de la aplicación de información turística que dan. Pero si venís, os recomiendo de verdad que alquiléis coche con Cicar, porque el servicio es muy bueno. Y se nota, porque es que sus coches están en todas partes, literalmente. Yo ahora voy a buscar el mío, y en esta misma calle tenemos este. Que es Gran Canaria. Este, que es Islas Canarias. Aquel de allí, aquellos chicos que están, no sé si entrando o saliendo, también es un coche de Cicar. Y aquí está el mío. Que el mío es el mejor, ¿eh? Esperad, que no me había dado cuenta. Y el que tengo delante también lo es. Es La Gomera. Madre mía, Cicar on fire. Madre mía, si sube alguien, ¿qué hago yo? Si sube alguien por aquí, ¿qué hago yo? Bueno, ya lo harán ellos, que son de aquí. Ellos sabrán, ¿no? Por vosotros, esto no está pagado. Venga, el Shambhala, el Shambhala. Ave María Purísima, Ave María Purísima. Welcome to La Palma. Si
no la palmas, felicidades. Bueno, pues por allí venía bajando servidora con el coche por todos esos campos de plataneros que, madre mía, habréis pensado, esta está zumbada. Ya, pero es que era la única forma de llegar a este sitio. Os voy a enseñar un poquito de momento la panorámica. Y ahora voy a proceder a bajar por un caminito que hay, que me va a llevar a esto. El Charco Azul. Se trata de unas piscinas naturales que se encuentran aquí en San Andrés y que, como veis, no tienen un acceso excesivamente fácil, pero esto es impresionante. Señora, cuidado con la foto. Madre mía, nene, pero a ver, ¿cómo no iba a bajar yo aquí? ¿Estáis viendo esto? El Atlántico en todo su esplendor. Bueno, pues aquí, sobre esta roca, se forman las piscinas naturales. Yo ahora estoy andando por encima de la roca, pero obviamente cuando sube la marea, pues aquí hay agua, como veis, y bueno, hay una valiente tomando el sol, el sol que no hay, y bueno, pues evidentemente no hay nadie bañándose porque me imagino que el agua debe estar helada, no lo siguiente. Hay bandera amarilla, pero no sé, habrá que tocarla, ¿no? Aunque sea meter un pie. Voy a inspeccionar el terreno, a ver. De verdad que visto de cerca, impresiona un montón. Allí tenemos... no sé si son lavabos o cambiadores. Creo que más al fondo hay como una especie de chiringuito o algo así. Y bueno, pues aquí tenéis, ¿no?, las sombrillitas, los espacios correspondientes para que la gente se tome aquí su tiempo de relax. Yo he venido a mirar y con eso me siento más que regalada, la verdad. Aquí han instalado una piscinita, supongo que más dirigida a los críos. Y bueno, por allí sigue el asunto. Es obviamente todo roca volcánica. Y está muy bien equipado, la verdad. Mirad eso. Tengo ansiedad, ¿eh? Ansiedad de perderme algo. Voy a subir por estas escaleritas. Que claro, es que ya no sé qué enseñaros porque es bonito todo.
Sí, me pone una burger, cangreburger, por favor. Creo que es un no. Pues no está tan fría, ¿eh? No está tan fría. Pero claro, una cosa es meter los pies y la otra... meterse entero. Qué raro que nadie se bañe. Porque siempre hay valientes, ¿no? La gente no viene preparada a estas cosas. Yo tengo el bikini. Pero me da un poco de apuro, no sé. Me lo voy a pensar. No, Daniel, que te voy a quedar. No, la piedra y no. Daniel, allá. Ay, mi mamá, ya me quiero. Allá. Tenemos un valiente. Allá. Es que quiero una carrerilla. Bueno, pero Daniel, que te va a tirar. Dice que quiere coger carrerilla. Sí, échate más para acá, échate más para acá. ¡Qué guay! Andaluz tenía que ser. A ver, señores, el agua no está tan fría como parecía. Ahí está el amigo, venga a tirarse una y otra vez. No está tan fría. Y la verdad es que el dilema que tengo yo ahora, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí toda la tarde? ¿O me voy a ver las cosas que quería ver? Porque claro, estás en el paraíso y ¿cómo haces para decir, venga, me voy? Que tengo la zapatilla ahí. ¿Qué? Agüita, agüita buena. Gente disfrutando de lo lindo aquí, ¿eh? Chicos, no quiero dar envidia, ¿vale? Ya corto, venga, corto. Bueno, señores, no se puede tener todo. Yo me hubiera quedado aquí todo el día, pero no. Suficiente con haber venido y haberme podido bañar. Vamos, me siento súper agradecida de poder haber visto este sitio. Pues nada, os he traído virtualmente hasta el Charco Azul. Estas son mis pintas ahora mismo. En bikini, descalza, cargada de cosas. Nada, me dispongo a coger el coche de nuevo, pero por hoy vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ha sido un día muy completito. Estoy muy contenta de haber visto un par de pueblos más y estos paisajes maravillosos, esta playa con estas piscinas naturales. La Palma es interminable, a pesar de ser tan pequeñita, es una isla que tiene de todo y todo bonito. Así la llaman, ¿no? La isla bonita. Así que bueno, por hoy el vídeo acaba aquí, pero como no, esto continúa. Así que no tengo manos para hacer la señal aventurera, pero hasta luego, aventureros. ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo por dónde se ha metido servidora? Esto ya son palabras mayores, ¿eh? O sea,
Yo no sé en qué momento he cogido esta carreterita. Bueno, sí, he puesto una dirección y como siempre el GPS me ha mandado por donde le ha dado la gana. Y he llegado hasta aquí, hasta en medio de este paraje espectacular que, bueno, no hay nada, pero fijaos allí, ¿dónde queda? Fijaos allí donde queda el mar y la civilización, pero es que esto es tan bonito. Y ahora el tema es que yo tengo que seguir por ahí. Os tengo que decir que me he cruzado con un coche. Y hemos tenido que hacer una serie de maniobras para poder pasar. Así que yo no sé cuánto va a durar esto, pero lo voy a grabar porque merece la pena, de verdad, ¿eh? Bueno, eso que suena es el sensor que me va avisando si toco en algún lado. Pero claro, ¿cómo lo voy a tocar si está lleno de vegetación al lado y lado de la vía? O sea, claro, el sensor salta. Continúa 1 kilómetro. Me da la sensación que estoy en la selva amazónica, Dios mío. Esto para mí es too much. Sigo, ¿qué voy a hacer? Es que no puedo hacer otra cosa. Tengo que seguir. Madre mía, qué espectáculo. Claro, me estoy adentrando ya en los bosques de Laurisilva, porque esto está muy cerca de los Tilos. Que es una zona de, bueno, es la zona de entrada al bosque de Laurisilva, a uno de los bosques de Laurisilva del norte de La Palma. Continúa 800 metros. Y obviamente, pues aquí la vegetación es así. Pero vamos, que voy a 10 por hora por si viene alguien, que no creo. Pero es que antes ha venido uno. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí llega la carretera, bueno, hasta unos metros más arriba. Pero allí me he encontrado a un señor y una señora que estaban, no sé, recogiendo ramas, plantas, no sé. Es que no sé qué hacían aquí. El caso es que les he preguntado si la carretera seguía. El señor me ha dicho que no, que a partir de ese punto ya era pista. Y digo, ya no solo me faltaba eso ya, seguir una pista. O sea, no, porque ya con esta carretera he tenido suficiente. Es precioso esto, es precioso. Pero estaba perdido en medio de la nada. Y me han dicho que hay una casa, una especie de casa rural, de aula de naturaleza y no sé qué, que luego miraré exactamente qué es. Aquí hay una caseta. Aquí hay una caseta vacía, cerrada. La placa está rota. El canal. No, bueno, no sé lo que pone. Dentro de la casa veo una mesa y una silla, pero vamos, que esto está más abandonado que lo que te dije. Es que me siento como si estuviera en el fin del mundo, que no, pero lo parece. He recorrido una carretera espectacular, de bonita y de pequeña. Lo que os decía, he llegado hasta el aula de la naturaleza Las Cancelas. Para que veáis que no os engaño, ¿eh? Que aquí la gente se va a hacer aulas de naturaleza a nada, a sitios inverosímiles también. Es que esta palabra, inverosímil, es lo que me inspira La Palma, en el buen sentido, ¿eh? Y ahora tengo aquí la iglesia de San Pedro, que es una monada, mirad. Yo no sé si habéis notado que ahora hace sol. Son las 6 de la tarde. Ha estado el día medio nublado y ahora fijaos qué solazo. Pero
así giramos un poco la vista hacia allá, las montañas, hay nube negra. Así es esto, señores. Y de la nube negra de la montaña y la vegetación exuberante a las vistas al mar. A ver, ¿me explicas cómo sube la gente el coche ahí y por ahí? ¿Me explicas? Paradita antes de volver a casa. Estoy en un mirador que se llama el mirador del Jardín de las Hespérides. Qué bonito nombre, ¿verdad? Aquí tenéis a la figura de la Hespéride con el carnero. Es una fuentecita. Como bien nos indica el cartel, estamos todavía dentro del término municipal de San Andrés y Sauces. Esto es lo que hemos visitado, el Charco Azul. Eso es la plaza de San Andrés. No hemos estado, pero bueno, tal vez en otra ocasión. Y eso, el Bosque de los Tilos, donde está la famosa Lauri Silva. Bueno, y después de esto, ahora sí, voy a terminar el vídeo, porque yo creo que se ha alargado mucho, pero ha valido la pena. El día de hoy ha sido fantástico. No puedo estar más contenta. Eso sí, necesito una ducha, porque la sal del Charco Azul se nota. Hasta luego, aventureros.